Good afternoon. This is Alex Niño. This is your teacher, Alex Niño. And here I am with... Hi, I'm Jimena. I am very happy to see you today. Soy muy feliz de verlos a ustedes hoy. Y tenemos una sesión más de puntaje nacional en el área de inglés. Ustedes recuerdan que tenemos unas sesiones planeadas para ustedes en distintas áreas y los martes de 5:30 a 6:30 hora de Colombia tenemos la sesión de inglés. Recuerden que cuando ustedes crean una cuenta en puntajenacional.co tienen acceso no solo a preguntas de práctica, sino planes de estudio específicos para cada una de estas lecciones. Entonces, allí pueden continuar practicando lo que estamos aprendiendo hoy. De su participación depende mucho el desarrollo de esta sesión, así que los invitamos a participar con sus preguntas, con sus comentarios y también a que compartan, por favor, y esa va a ser su primera tarea de hoy, que compartan este video. Entonces, vamos a saludar a algunas personas que están aquí. Nos van a... aquí tenemos a Isis, Luisa, Johan, Wendy. Les vamos a pedir el favor de que lo compartan y cuando lo hagan, cuando hayan compartido este video, escriben la palabra shared. Ustedes ya saben cómo se escribe. Es el verbo compartir, pero terminado en ed, que implica eso, un participio pasado, y en español lo entendemos como compartido. Sí, entonces le damos la bienvenida a Luisa también, a Johan, Wendy, María José, Gerson, Mariana, David, Julián. Muchas gracias. Thank you very much. Mariana, David, por haber compartido este video y todos los demás que lo van a hacer. Volvemos aquí. Nos pueden ubicar en estas redes sociales y sobre todo pueden crear su cuenta en puntaje nacional, como les indicábamos. Jimena, ¿qué vamos a aprender hoy o qué hemos aprendido y dónde vamos? Recuerda que hemos estado revisando la parte de inglés de sus pruebas SABET. Recordemos que consta de 7 partes, ya hemos visto varias de ellas. La primera parte, para recordarles, vamos a ver unos avisos y unas posibles respuestas de lo que estaría relacionado con esos avisos. En la segunda parte vimos unas oraciones o frases que estarían relacionadas con palabras de la derecha. Ustedes van a escoger 5 de ellas y 2 no pertenecen y una va a ser su ejemplo. Muy bien. En la parte 3, recuerden que vimos como partes de un diálogo y tenemos que relacionarlas con lo que iría lógicamente acompañando ese diálogo. Para la parte 4, perdón, tenemos espacios en blanco que vamos a llenar de manera lógica, aquí es gramaticalmente lógica, con la palabra que esté allí, la que más acorde vaya con esto. Y ayer, la clase pasada, vimos la primera parte de nuestra parte 5. Aquí vamos a ver más como comprensión de lectura. La primera parte es más acerca de una comprensión de lectura más textual, más como de literal. Literal, exactamente. Y hoy vamos a ver cuando no es tan literal y tenemos que tratar de imaginar qué nos quiere decir el autor a través de estos párrafos. Uh-huh. Un poquito de interpretación ahí. Un poquitín de interpretación. Bueno, los objetivos, los mismos que tuvimos la vez pasada, comprender textos sencillos en inglés, aplicar conocimientos de estructura y vocabulario en la comprensión de textos en inglés, encontrar información específica en un texto para responder preguntas de comprensión de lectura. Vamos a ver esas clavecitas que nos van a servir para responder a nuestras preguntas de manera correcta. Te recordemos que hoy es la parte 5, pero estamos viendo la clase 2 de 2. Muy bien. Entonces, hemos escogido un texto más corto para que podamos tener más tiempo para las preguntas. ¿Les gusta? Espero que les guste mucho esa parte. Bueno, vamos a mirar si hay alguna pregunta inicial. Nos han saludado. Muchísimas gracias por todos los que han compartido. Gracias. Hello, Marlene, Gerson, Luchi, dice aquí. Bueno, un saludo especial. What is your name? Bueno, aquí pueden escribir su nombre. Jesús está preguntando a sus compañeros. Recuerden, Alex and Jimena. Jimena. All right. Comencemos entonces con el primer texto. Bueno, empecemos con nuestro primer texto. Es un texto muy agradable. Se llama My Love for Dessert. Ese es el título. Pongámosle mucho cuidado al título porque muchas veces en el título hay también parte de lo que nos van a preguntar, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de comprenderlo. Y de esta manera podemos responder rápidamente a las preguntas.
¿Quieres que empiece, teacher Alex? Sí, solo para decirles que vamos a ver secciones cortas del texto y vamos inmediatamente a preguntas. La vez pasada tuvimos todo el texto y después las preguntas, pero esta vez sí, para que ustedes tengan participación más frecuente, porque sí, sabemos que les encanta. Vamos entonces a hacerlo más dinámico. Sí, eso. Bueno. Whether is a strawberry cake made by yourself, sea una torta de fresa hecha por ti misma, or a chef's plate from an elegant restaurant, o un plato de un chef de un restaurante elegante, dessert will always be the perfect ending for dinner. Entonces, el postre será siempre la terminación perfecta para nuestra comida. It is the completion of a wonderful meal that leaves anyone feeling satisfied. Es la completación, la terminación de una comida fantástica o maravillosa que deja a cada uno sintiéndose satisfecho. ¿Sí? ¿Podemos dejar hasta allí? Paremos allí, sí, y nos comentas de lo que está subrayado allí. Bueno, en cuanto a whether is a strawberry, muchas veces nosotros lo entendemos de una manera o de otra, ¿no? Puede ser, como lo tradujimos aquí, ya sea, ¿sí? Puede tener otras formas de verlo, sí, también. Ya sea, a veces va a ser ya sea que. Ya sea que. Y lo más importante es que va a estar seguida de otra palabra. Claro, porque estamos hablando de esas que son como en par, ¿cierto? Como cuando uno dice ni esto ni lo otro, que en español uno tiene ni. Aquí también vemos que whether siempre va con or. Y uh-huh, tenemos dos cosas que se están como comparando. O es esta o es la otra, ¿verdad? Ese es como el sentido que nos da cuando encontramos whether or. ¿Cuáles serían allí entonces? Aquí esas tenemos dos, la strawberry cake, ¿cierto? Uh-huh. O el elegant plate from a chef, right? Entonces estamos comparando esas dos cosas. Pues así sea algo simple que hayas hecho tú mismo o un plato elegante de un chef, estamos comparando los dos. O sea que es muy importante esa clave que nos das, porque si encontramos la palabra whether, preparémonos siempre para encontrar esa palabra or, y algo se va a hacer con ellas, y es una elección, como nos dice Jimena. ¿Sí? Uh-huh. Ahí ya sabemos que va a haber, si hay un whether, es porque nos van a comparar dos cosas, ¿verdad? From an elegant restaurant, de un restaurante elegante. Entonces, from, recordemos que aquí podemos entenderlo como de, como que viene de algo, ¿no? Es un origen, del origen. Así como cuando uno usa I am from Colombia, ese de es que estás mostrando origen con ese de, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, y aquí tenemos la palabra dessert marcada porque creo que en alguna otra ocasión les dijimos la diferencia que hay entre dessert and desert. ¿Recuerdan? Porque a veces uno se confunde un poco con eso. Dessert, cuando es postre, tiene apenas una S. Y cuando nos referimos al desierto, tiene una sola S. ¿O al contrario? Dessert, ¿no? El postre tiene doble S, ajá, por eso. Y cuando es desierto, tiene una sola S. Ah, bueno. Eso, teacher. Will always be the perfect ending to dinner. Entonces, otro nos encontramos con esos ING que nos persiguen por todo lado, ¿no? Entonces, el perfecto, como la perfecta terminación. Entonces, ¿por qué uh-huh será que tiene ING ahí, teacher? No, yo quisiera preguntarles a ustedes. Sí, ¿alguien, por aquí alguien me va a decir cuál es el término relacionado con esa forma en la cual un verbo se ha usado como sustantivo? Y sí, por aquí nos van a decir que es un gerundio. Sí, es un gerundio. Bien. Pero mira, Jimena, que quisiera que les expliques. Isis dice que si nos puedes explicar la diferencia entre la pronunciación entre desierto y postre. Dessert es, miren que es, la diferencia mayor está entre dónde, en cuál de las dos sílabas estamos poniendo nuestro acento, ¿no? En este caso, cuando hablamos de postre, lo estamos poniendo en la primera sílaba, dessert, perdón, en la última sílaba. Uh-huh. Y cuando estamos hablando de desierto, cuando es con una sola S, entonces es desert. Entonces ya estamos poniendo nuestro énfasis en la primera sílaba. Aquí, cuando se refiere a postre, dicen dessert. En realidad no sé exactamente por qué no dicen dessert, sino dessert, pero así es como se pronuncia.
Son de esas Sí, es palabras que curioso. tenemos que aprendernos cómo las pronuncian porque no hay como una regla muy lógica allí, ¿verdad? Sí, generalmente cuando hay doble consonante, esto se pronuncia como una E corta, como una E del español, y debería Ajá. ser como dessert, ¿sí? Pero ellos dicen dessert, dessert. Dessert. Inclusive muchos hacen vibrar esta doble S Dessert. que generalmente cuando hay una doble S suena S. Sí, pero muchos hacen simplemente dessert. Yo creo que es porque viene del francés, Puede pero lo más ser. importante es lo que les dijo Jimena, el acento, dónde va. Bueno, y aquí esta Estamos palabra hablando del cualquiera perfect que ending. nos puede ayudar con este, anyone. Perfect ending to dinner. No, no, perdón, perdón, dime, me estaba saltando, sí, y aquí falta un artículo. Bueno, entonces no estamos diciendo aquí to the dinner. Y ahí me encantaría que pudiéramos poner un poquito de énfasis en esta explicación, porque para nosotros en español es muy difícil saber cuándo ponemos el artículo definido the y cuándo no lo ponemos, ¿cierto? Podríamos decir to the dinner, ¿cierto? Ending to the perfect ending to the dinner. Pero en este caso no decimos dinner y la razón está en que usamos el artículo definido the cuando vamos a hablar de algo específico. Si yo aquí especificara qué clase de comida, entonces de pronto sí podría decir, por ejemplo, la comida que tuvimos en un restaurante ayer por la noche. Sí, podría decir, the dinner we ate last night. Entonces ese podría ser, podríamos usarlo porque allí sería una comida específica. Aquí estamos hablando de que el postre es la terminación perfecta para cualquier comida. Caso no necesitamos un artículo que especifique, por eso no decimos to the dinner. Sí. ¿Algo que quieras agregar, teacher No, Alex? y eso es importante porque en español siempre vamos a decir la perfecta terminación para la cena. Y entonces queremos decir the dinner, pero si, como dice Jimena, no se ha especificado cuál cena es, en inglés no se requiere este artículo definido aquí. Bueno. Bueno, ¿algo más que nos digan los chicos? No quieren ya adelantarse A las preguntas. no, al anyone, Ah, que bueno, de ¿qué podemos cualquier. decir sobre Bueno, anyone aquí? Completion of a wonderful meal. es la, Thanks, ¿cómo anyone. dijiste la terminación de una fabulosa, maravillosa Maravillosa comida comida que que deja deja anyone? Entonces miren que aquí hay una oración cualquiera. afirmativa y cuando es afirmativa significa cualquiera, que deja a cualquiera sintiéndose satisfecho, Satisfecho. ¿sí? Que deja a cualquiera. Si hubiera una negación aquí, that doesn't leave anyone, entonces ahí ya significaría que no deja A a nadie, nadie. ¿sí? Y Podría haber también otro tipo de palabras similares a anyone, como decir each, por ejemplo. each one, sí, podría Each decir one each one or feels, everyone, muchas gracias, everyone or ¿sí? each one Everyone or feeling each one feeling satisfied. satisfied. Yo creo que estamos listos para Para la preguntas. primera pregunta, sí, chicos. Bueno, listo. Entonces, vamos a continuar. A ver, desactivo aquí mi. Listo. Esa es su Okay. pregunta y me voy a According verla. to a text, the author, nos van a preguntar algo del autor. Es A, remembers many dinners. B, loves making dessert. C, always enjoys sweets. ¿Nos ayuda a entender qué significan mientras piensan? Sweet, ah, sí, no, o sea, recuerda muchas comidas. Sería la A. La B sería le encanta hacer postres. La C sería siempre disfruta los dulces, las cosas dulces. Y ¿Cuál creen ustedes que sería? no tienen mucha información de respaldo allí, por eso estamos entre la B y la C. Pero Ajá, pero hay una clave allí, chicos. Aquí nos están diciendo, according to the text, the author. Ustedes recuerden que es el autor. No es algo que él esté diciendo de alguien más ni de algo, sino algo que él está sintiendo o está expresando, ¿verdad? Entonces miren que en el título dice My love for dessert. Entonces, como a él ver. ama, le encantan los postres, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál creen ustedes que sería la respuesta? Ahora sí, pueden revisar la pregunta porque tenemos entre la B y la C, ahora ya están dando, sí, la respuesta, Ajá. dicen ellos, que es la C. Muy bien. ¿Y por qué sería Claro. eso entonces?
Porque love, miren las palabras claves que tenemos que encontrar. My, que está refiriéndose al author, y también el love, que está refiriéndose a algo que él enjoys very much. Disfrutar, entonces, Disfruta mucho. ve Muy y está bien. esta palabra sweet que generalmente es un Ay, adjetivo, sí, mira que mira que termina en S. sirve. Ajá, mira que es como en el mismo caso en que tenemos good o goods. Sí, yo siempre tuve Sí. esa duda de por qué se dice goods si se supone que good no se debe pluralizar, ¿verdad? Es good, Resulta es que, ajá. bueno, listo. Bueno, resulta que a veces, como en este caso, sweet, si sweet está solito, él no sirve como un adjetivo, ¿verdad? Como una característica de algo. Pero como aquí estamos hablando de sweet como algo, como un sustantivo, entonces en ese caso sí lo podemos pluralizar. O sea que ustedes nunca van a ver un adjetivo con una S. Es muy diferente en el español donde sí le ponemos plural a nuestros adjetivos, pero en el inglés no. Entonces si ves algo así como sweet, ay, yo pensé que sweet significaba dulce. Sí, pero en este caso es como cuando uno dice dulces, las cosas dulces, ¿no? Las golosinas. Golosinas, es Muy una bien. buena palabra allí. Listo, Bueno. entonces vámonos con la siguiente. Ah, pero miremos si hay preguntas de ¿Alguna ustedes. pregunta, chicos? Bueno, no, parece que no hay preguntas específicas, están interactuando entre ellos. Y Okay. tenemos la siguiente pregunta: ABC dice. The author, el autor, insists that dessert, el autor insiste que el postre complements any meal, complementa cualquier comida, is usually made by a chef. Es usualmente hecho por un chef, por allá mencionan un chef. Is served inside a restaurant, es servido dentro de un restaurante. ¿Qué es lo que el autor insiste? Les vamos a mostrar el contexto para que de una vez lo tengan y con eso nos dan una respuesta. A ver, y dicen que es la A Sí. y la respuesta es la A. Sí, ¿por qué? Porque ustedes vieron que dice, it is the completion, es la terminación, la completación, si se pudiera decir, de una fabulosa comida. Entonces, complementa. Miren que lo Complementa que ustedes súper van a bien. buscar es, La ¿cómo? relación, ¿no? Como un Gracias. sinónimo. Es un sinónimo de las palabras que hay aquí y las que hay aquí en esta sección. Como les decía Jimena al principio, estamos hablando de interpretación más literal. O sea, la respuesta va a estar allí, solo tenemos que ubicarla. ¿Sí? Bueno, entonces está muy bien. Continuemos porque ustedes están volando. Jimena. Ajá, sigamos con la siguiente. Eating dessert can make anyone feel. Te vamos a hablar aquí de esa palabrita muy clave, la palabra feel, ¿verdad? Comer postre te puede hacer sentir a cualquiera, youthful, joven, pleased, como Complacido. complacido o excited, como emocionado. ¿Qué creen ustedes? Y ahí está Y el allí está el contexto. contexto. ¿Cuál creen ustedes que sería la respuesta? Busquemos entonces ese feel con qué estará relacionado, teacher. Ah, no, ¿Con pues ellos ya lo tienen. Muy bien. qué Muy dijeron? bien por allá. David, Juan, Lauren, Sara, Jason, Wendy, Andrea, María, Gabriela, Mayerly. Todos dicen que la letra B es la correcta. Correcto, chicos. Muy bien. Miren que como nos decía el teacher Alex, buscamos es sinónimos, palabras que estén relacionadas, ¿verdad? Satisfied and pleased. Están completamente relacionados. Dice, deja a cualquiera satisfecho. Y como estamos hablando de la conexión que es el verbo feel, entonces ahí está. Muy bien. Ah, bueno, o sea, está en la pregunta encontramos palabras claves que nos ayuden a buscar dónde en el texto está la respuesta o cuál es el contexto de la respuesta. Bueno, yo creo que allí podemos ya continuar, ¿sí? Habíamos quedado aquí. No, aquí, que deja cualquiera satisfecho. Satisfecho, aquí quedamos. Dice, cuando yo, when I was young, cuidado con la pronunciación de young, si es más abierta esa O, when I was young, cuando estaba joven, dessert was my favorite part of every meal. Siempre pienso en Postre. desierto, el postre era mi
parte favorita de cualquier... De cada comida. Comida, o de cada comida, o de toda comida, podríamos decir. Siempre esto va a estar seguido de algo singular, como nos decía la teacher Jimena. It still is. ¿Por qué está subrayado esto? Él todavía lo es. ¿Quién es él? Habrá una referencia a una oración en la oración anterior o antes en el texto que nos diga este it, que es un pronombre, a qué parte se refiere. Entonces, como estábamos hablando que el postre. El postre siempre era mi parte favorita, entonces él, el postre, aún, ¿sí? Lo es, ¿sí? Este still significa aún. En otros contextos, creo que en la vez pasada veíamos que still significaba quieto, ¿sí? Pero aquí es aún, es un adverbio. Todavía lo es, ¿sí? Era y ahora es. Bueno, it might be as simple as a scoop of ice cream. Podría, o sea, él podría, el postre podría ser as simple as, tan simple como a scoop of ice cream, una cuchara, una cucharada, de helado, or even a sophisticated lemon pie. Even, aún, esta palabra la subrayamos aquí porque después de even, prepárense, anótenlo por allí, por favor, después de even van a encontrar una comparación muy, en inglés se dice stretched, extendida, estirada, van a buscar algo que generalmente no cabe en este contexto, pero van a decir algo que puede sonar algo exagerado. Entonces dice aquí, o incluso un sophisticated lemon pie. Miren, algo simple o incluso algo muy sofisticado como un lemon pie. Bueno, debe ser que un pie, sí, cierto, una torta de limón, un pie de limón es claro, muy sofisticado, más, ¿sí? Claro, más complicado. Bueno, yo no soy muy experto allí, pero sí, eso es lo que dice allí. Entonces, sí, la comparación es bastante amplia. It doesn't have to be complex. No tiene que ser complejo. It simply has to be sweet. Él simplemente tiene que ser dulce for me to be happy, para que yo sea feliz. Without it, sin él, o este it, están sobre, usan bastante este it porque lo hacen más difícil para ustedes. En lugar de decir sin el postre, aquí el autor dijo without it. Hay que siempre recordar a qué se refiere este it. Sin él, my dinner would be incomplete. Mi cena sería incompleta. And my life would be a lot less pleasant. Y mi vida sería mucho menos placentera. Bueno. Muy bien. Bueno, por aquí hablaban. No, sí hay comentarios del anterior. Okay. Y por qué la respuesta era la correcta. Bueno, okay. Vamos bien, miremos, yo creo que ya hay una pregunta aquí, ¿sí? The author describes a scoop of ice cream as, el autor describe una cucharada de ice cream como... De helado, ¿cómo? De helado, un tipo elaborado de comida, an elaborate kind of meal, his favorite part of eating, su parte favorita del comer, de la comida. Something not so complex, algo no tan complejo. Les vamos a dejar el contexto. Ajá. Mire, por aquí este scoop. Might be a simple y me dicen que la respuesta está entre la B y la C. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, como están divididas las respuestas, gracias Joshua, David, Luisa, Lauren, Sofía, María José. Dicen, okay. Si están entre la B y la C es porque tenemos que poner lo que va al contexto. Dice aquí, a scoop of ice cream as, dice aquí, podría ser tan simple como una cucharada de helado o incluso un algo lemon pie. Está diciendo, mire, está hablando desde la scoop of ice cream. Ajá. Es la cucharada de helado que la están describiendo. Hay y cómo que están describiendo eso porque uno pensaría que es de todo lo que está hablando el autor, pero no, aquí están específicamente de una partecita que está hablando el autor. Y por eso Paula nos dice que la respuesta es la C, porque simple, que es sencillo, es lo opuesto a not so complex. Miren, de eso se trata esta parte. Es el sinónimo de not encontrar so sinónimos allí. Bueno. Sigamos. The absence of dessert
will make the author's life A, disappointing, B, incomplete, and C, unenjoyable. Entonces, la ausencia del postre haría la vida del autor. Disappointing es como que decepcionante, sí, incompleta o sin gozo, sin alegría. No disfrutable, yo no sé la palabra en español. No la como joy es gozo o alegría. Sí. Sin alegría. Triste. Bueno, es the absence of. Aquí miren por qué lo relacionamos con esta parte, porque the absence of está relacionado con without, ¿verdad? Y cuando hablamos the author's life, lo relacionamos cuando él dice my life. Uh-huh. Es que estará diciendo acerca del dessert. Ya nos están dando. Primero empezaban a dudar si entre la B y la C, pero ahora ya dijeron Sara, Luisa, Mayerly, todas están diciendo, Jason, María José, Paula, que uh-huh. la respuesta es la C. Miremos a ver. ¿Qué creen ¿Sí? Ustedes? Muy bien. Claro, entonces recuerden, cuando tenemos dos, miremos cuál es la más específica, la más relacionada, ¿verdad? Y sobre todo sustentada en el texto. Claro, y si aquí tenemos algo que son sinónimos, definitivamente debemos irnos por ese lado. Less pleasant, unenjoyable. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Súper. A ver, bueno, ¿qué decía? Sí, sigamos con ¿sí? la última parte del texto. Ah, mira, esto tan bonito. Some of my best child memories are about dessert. Algunas de las mejores, de los mejores recuerdos de mi niñez son acerca de los postres. I still remember the intensely fresh peach taste of the ice cream. Wow, esto está largo, ¿verdad? Todavía recuerdo el intensamente fresco sabor a durazno de un helado, del helado of the ice cream a friend of my parents made for us one summer when I was a child. A ver, del helado que un amigo de mis padres hicieron para nosotros un verano cuando yo era un niño. Muy bien. Entonces, si quieres, nos detenemos un momentico aquí para ver bueno. Intensely fresh. Bueno. Y para ver por qué marcamos ese a friend of my parents. ¿Te parece bien? Sí. Entonces, acerca de Intensely fresh. Tenemos, es que es bastante extenso. Es que es bastante extenso. Es un sabor ajá. que es de, ¿cómo dijiste? ¿Durazno o melocotón? Durazno o melocotón, ajá. Sí. Es un sabor que tiene una característica inicial que es de durazno y que también es fresco, ajá. pero este fresco... No es solo fresco, sino intensamente fresco. Eso. Este adverbio está calificando a este adjetivo para decir que... para darle una especificidad aún mayor, ¿sí? Uh-huh. ¿Alguna pregunta acerca de...? Sí, hay una pregunta en general, pero continuamos. Dice que si en la comprensión literaria todos los textos las respuestas aparecen de forma explícita o hay ocasiones en que hay que inferir. En esta parte sí es explícita literal. Y, ¿sí? Y si hay que hacer una inferencia es algo muy, muy sutil. Sí, pero hay otra parte... que va a ser de inferencia en la próxima semana, a propósito. Esa sí va a ser de mirar qué nos quiere decir el autor. Muy bien. Entonces, miremos por qué a friend of my parents está allí marcado, ¿verdad? Cuando estamos entendiendo lo que dice aquí, miramos que están hablando de un amigo de mis padres, ¿cierto? No están hablando de el amigo de mis padres. Entonces, en una ocasión como esta en inglés, se utiliza... el apóstrofe que nos da ese sentido de posesivo, ¿verdad? ¿Verdad uh-huh. que sí? Sí. Entonces, cuando, es que como en español, cuando nosotros decimos un amigo de mis padres, nosotros no utilizamos esta estructura, entonces a veces tratamos como, tendemos a confundirnos un poco. Pero en el inglés sí, sí la utilizamos, entonces para que tengan cuidado al analizar eso. Por ejemplo, si yo digo el amigo de mis padres, entonces vamos a encontrarnos con la estructura, digamos, tradicional en que nos encontramos con el apóstrofe que nos da ese sentido de pertenencia. Entonces yo podría decir my parents' friend, ¿cierto? Bueno, entonces sí. My parents' friend. Pero si yo lo que quiero decir es un amigo de mis padres, si lo digo de esta manera, vemos que hay un posesivo que está acompañando my parents. Porque cuando hablamos en inglés, por ejemplo, si tuviéramos que reemplazar ese my parents o hacer la oración como si fuera de ella o de él, entonces lo diríamos de una manera diferente a como uh-huh. decimos en español, ¿verdad? Sería, si fuera un amigo de ella, miren que
En español nosotros decimos simplemente de mis padres. Aquí hay un doble posesivo que no necesitamos. No, no, perdón, que en español no tenemos. ¿No? En inglés sí se necesita. Sí. ¿Cómo dijiste? Un amigo de ella. Sería a friend of hers. ¿Sí? Si en español no necesitáramos, perdón, si en inglés no necesitáramos el doble posesivo, se diría a friend of her. Es como lo decimos en español. En español, ¿verdad? En inglés es a friend of hers. Si fuera un amigo de él, sería a friend of him. En español, en inglés se dice a friend of his. Si es amigo de ellos, sería, en español, erróneamente diríamos a friend of them, pero en inglés se debe decir a friend of theirs. Esto para decirles que este posesivo que tenemos aquí en parents debe conservarse y por eso es importante que lo tengan en cuenta. Ustedes no van a tener que producir esto en las pruebas saber, pero sí necesitan entenderlo, ¿sí? Uh-huh. Sobre todo porque el apóstrofo puede servir también para indicar contracciones, sí, muchas contracciones. Uh-huh. Entonces, bueno, para que les era bueno que les quedara esa claridad allí. Bueno. Bueno, de que un amigo de mis padres hizo por nosotros. Para nosotros. Para nosotros un verano cuando yo era pequeño, cuando era un niño, ¿verdad? Dice, I remember the small glow of the candle. Nos va a contar otra cosa que recuerda, ¿cierto? Yo recuerdo el pequeño brillo de una vela on a plum pudding my mother made, sobre un pudín de ciruela que mi madre hizo on my sister's 10th birthday, en el cumpleaños número 10 de mi hermana. Mira que aquí sí tenemos la estructura, digamos, tradicional del posesivo, my sister's 10th birthday. Uh-huh. Bueno, muy bien. Y on how beautiful it all looked in the room. Y cuán hermoso lucía todo en el salón. Bueno, entonces, ¿por qué on? Ah, recuerden que on, allí no estamos diciendo made in my sister's 10th birthday, porque nos estamos refiriendo a una date, ¿no? Entonces, allí utilizamos on. Bueno. Hay una pregunta de por qué se le agrega el posesivo. Ah, en parents, ¿por qué el posesivo no, después no, el, de la el, S? En el theirs. No, es en los pronombres, es las formas que hay. Jóvenes y jovencitas, estudiantes, amigos, existen varias formas de los pronombres y están los pronombres sujeto, que son I, you, voy a ponerlo sin coma aquí, perdón, con ustedes, I, you, he, she, it, we y they, ¿sí? Son los pronombres sujeto cuando yo soy el autor de una acción, ¿sí? Están los pronombres objeto, me, you, him, her, it, us y them, cuando yo recibo la acción, ¿sí? Y cuando yo soy el dueño de algo, entonces se dice mine, que sería mío, mía, míos, mías. Yours. Y tiene una S, porque la yours. S implica posesión. Yours. Sigue. Hers. His. Va a decir his porque en esta sociedad machista. His. Hers. Ours. Nuestros. Y theirs. El theirs no me va a caber aquí. Bueno, no importa. Theirs. ¿Sí? Es la forma de los adjetivos, no, perdón, de los pronombres posesivos. ¿Sí? Uh-huh. Viene así y tiene una S. Yo creo que es la forma del posesivo, digamos, para responder a la pregunta. ¿Será que están confundiéndolo con el adjetivo posesivo? ¿Pronombre posesivo? Pues existen unos adjetivos posesivos. Voy a borrar estos de aquí. Los adjetivos posesivos, cuando decimos algo, cuando algo me pertenece, yo antes del sustantivo ponemos my, como decimos my name, ¿sí? Your name, or by your, house. Decimos his, hers, no, perdón, no, her, it, our, yo creo que eso their. Ajá. Pues sí. Ya no es pronombre, mira que es muy parecido, pero simplemente la S los diferencia, ¿cierto? Entonces, el que puso el teacher arriba es no un pronombre, no reemplaza un sustantivo, sino que acompaña un sustantivo. En alguna clase vimos eso para que ustedes hicieran la diferencia. Estos nunca van solitos, siempre van con algún sustantivo al lado. My qué, my house, your qué, your house, his qué,
his house, y así sucesivamente. En cambio, los otros pueden estar reemplazando algo. Yo digo, my house, mine, ¿cierto? Ya reemplazan el sustantivo, lo que sea que estemos, de lo que estemos hablando. Sí, por ejemplo, si decimos, mi casa está aquí, y digo, no, la mía está allá, solo digo, mine is there, ya reemplaza a la casa también, esa palabrita así, mine. Y mine está reemplazando la casa que es mía, ¿sí? Sí. O mi casa. Sí, es un... Sabemos que es algo complejo, pero simplemente como no queremos dedicar toda la sesión a eso solamente. Sí, yo creo que esa clave que les digo, de my, your, his, her, it, our, and their, siempre van acompañando algo, eso les va a servir mucho para que sepan diferenciarlos, ¿no? Digamos en un momento en que les toque hacer la diferenciación. Preguntan, bueno, a ver si hay alguna otra pregunta sobre que el that, ¿por qué ese that my mother made y no that my mother made? Which one? Estamos in the, a ver, a plum pudding my mother made. Es como si estuvieran abreviando el that, porque tú habrías podido poner allí that my mother made. Es simplemente una forma de economizar en el idioma, así como lo hacemos en español muchas veces también. Sí. Entonces, ¿no? Ese that es opcional, es por nosotros eso. Nosotros en español economizamos muchísimo los pronombres porque el verbo que hemos ya dicho que está ya conjugado no necesita el acompañamiento del pronombre, pero lo podrías decir. Por ejemplo, si yo digo juego, ya tú entiendes que es yo juego. Entonces, es algo similar, es simplemente abreviar. Sí, dicen que es importante aprenderse los más, bueno, ahora hablando de los, volviendo a los pronombres posesivos, dicen, sugieren que es más importante aprenderse los más comunes, y es una buena sugerencia, y que eso quiere decir es que se los vayan aprendiendo a medida que van apareciendo. Yo les diría las dos cosas. Miren la tabla completa de los pronombres personales en inglés para que miren que todos existen. Y después, cada vez que encuentren uno, cada vez que se vuelva más común para ustedes, se lo van aprendiendo para ver la diferencia. De todas maneras, yo diría que si alguien quiere sacar 100 en esta sección, debería aprendérselos todos. ¿Sí? Claro, y la mejor manera es en contexto. Apréndanlo con una oración, nunca se lo aprendan de memoria así, porque entonces después cuando estén en contexto, necesitan saber también cómo se aplica eso, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, yo creo que podemos continuar entonces. Sí, estábamos entendiendo, ¿verdad? Ah, es la última parte, sí. And how beautiful it all looked in the room. Creo que ahí, creo que en el anterior todavía nos faltaba la última parte. Sí, eso. How beautiful it looked in the room. ¿Te creo que una pregunta hay después de eso o quieres? No, ahí ya, después de aquí ya terminamos el texto y hay unas preguntas, entonces. Okay. Every part of my life has been highly influenced. Cada parte de mi vida ha sido altamente influenciada por estos amazing flavors, maravillosos sabores y experiencias that I'll never forget, I guess. Sí. I'll never forget. Que nunca olvidaré. When I think of those desserts, I smile at the memory and taste them in my imagination all over again. Cuando pienso en estos, ya me pegaste lo de desserts, en esos postres, sonrío a los recuerdos y los vuelvo a probar en mi imaginación una vez más. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a mirar si hay alguna otra explicación que queramos dar. Por ejemplo, aquí donde dice I think of, o nos devolvemos para every part. Sí, que está every part, lo que ya les dijo Teacher Jimena, después de every va a haber un singular. Acción, algo lo influenció y esto está sorprendiendo, o sea, sorprendentes sabores. Creo que y en every part, porque has es singular, porque es every part, es singular. When I think of those desserts, cuando pienso en esos desserts, solo porque en inglés se dice think of, no se dice... No es thinking. No, eso, thinking, no pienso no, en, think of. I think of. Y all over again es una expresión.
como todo de nuevo, de nuevo. Otra vez. Listo, miremos, hay preguntas aquí. ¿Cómo se pronuncia mean y man? ¿Nos ayudas? ¿Mean y man? Mean, como she's very mean, y man. Mean. Entonces, bueno, mean sería una pronunciación un poco más alargada. He's mean. ¿Y man de hombre? ¿Te refieres a man de hombre? Man. Mira que la A abierta es un sonido así como más abierto, más pronunciado, más abierto, como man. Mean, man. Son bastante diferentes, ¿verdad? Sí, sí. Una es una vocal larga, mean, y la otra mean. Se le llama vocal corta de la A, que es la A del inglés americano, como entre una A y una E. Pero y el sonido es más alargadito, man. Uh-huh. Sí, el man se parece un poquito más a men, pero en realidad es intermedio entre. Y mira la diferencia entre man y men. Sí, es la diferencia cuando es uno solo, un solo hombre, man, y cuando es dos o más, men. Bueno, gracias por decirnos, muchas gracias, Carlos, Sofía. Dicen que la explicación se fue, se perdió el sonido en un momento, pero les voy a repetir. Mean se pronuncia con la E larga del inglés y ese es un sonido como nuestra I más extendida. Mean. Como si fueran dos o tres I's seguidas. Dos o tres I's seguidas. Mean. Y man es la A corta del inglés, que es como intermedio entre una A y una E. A mí me gusta decir que en Colombia, aquí tenemos una audiencia de Colombia, aunque el puntaje nacional está en toda Latinoamérica. Ustedes sí me entienden que cuando alguien está en Colombia decimos chicaneando, nosotros decimos como que estás exagerando, entonces ese que no sale a los colombianos, por fin tengo una audiencia de Colombia que me entiende. Ese es el sonido de la A corta del inglés americano, y la A del inglés americano es como entonces man, no es man ni men, es man. ¿Sí? La pueden exagerar al principio, pero a un hablante nativo no va a decir siempre man, solo man. ¿Sí? Pero sí, sí se nota la diferencia. Bueno, y la diferencia, Jimena, de entre here, de aquí, y her. Yo creo que hay tres palabras que les van a servir mucho aquí, que es here, her, y le voy a agregar otra. El hair. Muy bien, se parece mucho. Here. Súper diferente. Here es como es una palabra que indica algo tan diferente decir aquí, es decir, here. Pero her, como hay una R, miren que cuando hay una vocal antes de una R, la vocal se ahoga, el sonido se ahoga. Y pareciera que no hubiera sino el h de la H y el r de la R. Entonces, por eso decimos her. Y aquí en la siguiente palabra, como es el cabello, aquí ya hay dos vocales, entonces el sonido es más amplio. Entonces, ahí ya decimos hair. Entonces es diferentísimo. Here, her, hair. O sea que, ¿cómo se diría su cabello de ella? Esa sí te la dejo a ti, Alex. Pues miren los labios entonces. Her hair. Eso, así como lo dice Jimena. Her hair, ¿sí? Uh-huh. Her hair. No, eso sí es clave. Muchas gracias por la pregunta. Y bueno, ay, no, ustedes ya empezaron más con pronunciación, pero es lo que pasa es que tanto a Jimena como a mí nos encanta ese tema porque a los hablantes del español se nos dificultan muchos sonidos. Vamos a dejar aquí pájaro, oso y barba. Y ver, aquí pasamos. Ajá. A ver, pájaro, oso. Y eso que les faltó cerveza, ¿no? Sí, pero como estamos en un horario para niños, no pusimos cerveza. Bueno, ¿lo quieres hacer tú o lo hago yo? No solo repetir lo que tú dijiste, está ahí, esta R está modificando la vocal anterior, como dijiste, entonces como si lo ahogara, palabras de Jimena, estoy copiando lo que ella dice, muchas gracias por ese aporte para mi formación. Bird. Es como si la I desapareciera y solo se pronuncia bird. Las consonantes, bird. Solo las consonantes, bird. Ajá. Esta oso se pronuncia como una E del español, bear. Sí. Como en español, bear. Y esta beard,
se pronuncia como barba, se pronuncia como una I larga del español, beard, y se pronuncian uh-huh. estas dos consonantes al final, beard, ¿sí? Esa es. Y no voy a mirar los... Ay, Luisa se habló de la beard. No, y por si de pronto, y lo voy a dejar aquí, pero no para la posteridad. Esto se pronuncia como, como barba, pero sin la D, beer. Sí, esto es, de cerveza es algo de la cebada, ¿no? Que, no, que puede no contener alcohol. Sí. Listo, sigamos entonces. Primera pregunta. The best moments that the author remembers about sweet meals are from. Mm-hmm. The best moments that the author remembers about sweet meals are from many years ago. Intense tastes or the best dinners. ¿Quieres tú? Sí, bueno, ¿vale? Los mejores momentos. Ah, pero voy a darles el contexto mientras les uh-huh. para que, porque ustedes ya tal vez la, van a tener la respuesta. Los mejores momentos que el autor recuerda, o sea, que recuerda el autor, decimos en español, en inglés, sujeto, verbo, complemento, ese orden no se rompe en las oraciones afirmativas, que el autor recuerda acerca de sweet meals, de las comidas dulces, son de, ah, ¿por qué son? Hay los mejores momentos que él recuerda son de, entonces buscamos este remembers, está aquí en el contexto, uh-huh. y aquí dice, many years ago, son de hace muchos años, intense tastes, sabores intensos. Gracias, sabores intensos, the best dinners, las mejores cenas. Entonces, ustedes dicen que la respuesta es, la gran mayoría dice que es la B, gracias Paula, Juan Nicolás, Néstor, Manuela, Sebastián, Isis, Mayerly, Luisa, etcétera. Dice que la respuesta es, la mayoría dijeron que la C, pero no vi las demás, están muy spread. Regadas, digamos, entre la B y la A. Miremos cuáles son las relaciones. Me inquieta que pocos, Sofía dice que la A, Carlos también, pero hay otras opciones. ¿Pero sabes por qué? Porque tenemos que ver allí que están hablando de childhood memories. Ah, sí, childhood memories. O sea, esta es una que tiene un poquito de interpretación. Uh-huh. Sí. Entonces, sí. Lo que pasa es que nos confunde un poco aquello de intensely fresh something del ice cream. A ver, los momentos que tenemos son... Se me fue la imagen de la presentación. Sigue. Me inquieta que se haya perdido. Pregúntales a los chicos si ven la presentación. ¿Ustedes ven la presentación? No, creo que hay un... Vale, retomamos. Sí, ya. Yo creo que ya aparece. Creo que ya la pueden visualizar. ¿Qué dicen los chicos? Dice que no se veía la profe. Y, o la presentación. Sí, la presentación sí se ve. Vale. Ya no sé, ahora no se ve la presentación, no. Importante la presentación. Y que nos sí se ve la pronunciación, pero no se ve la profe. Ahora no, Dios mío, está viendo, ahora no sé. Ay, alguien está muy contento. Ya estamos todos. Bueno. Vale. Listo. Muchas gracias. Ahora ya. Listo. No, pues ya se les ve la profe, ahora sí están contentos. Estábamos diciendo, Jimena, que eso de many years ago. Sí, es que, a ver, veamos bien la pregunta. The best moments that the author remembers about sweet meals are from. Entonces, miren que ese are from es lo más importante aquí, ¿no? Para que nos diga de cuándo son o de qué razón, ¿verdad? Many years ago, intense tastes. Or the best dinners. ¿De qué está hablando él aquí? Habla de sus best childhood memories. De las, no memorias, aunque uno podría decir memorias, pero en realidad de los recuerdos de su infancia, ¿verdad? Sí. Y está hablando de los mejores momentos. Y aquí uh-huh. dice the best childhood memories. Entonces son los recuerdos de la infancia, los mejores recuerdos de la infancia
¿Qué? Es que es genial esta Que me están pregunta, me preguntando encanta. los mejores recuerdos sobre qué son, sino que de cuándo Y son, mira, y ¿cierto? dice los mejores momentos que el autor recuerda, por eso dice mis mejores recuerdos de la infancia. Esta pregunta es genial, es genial, 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 porque nos obliga a ir un poquito más allá, pero Está contenida en sí está misma. perfecta. Entonces, por eso dice, los recuerdos son de los mejores recuerdos que él tiene son de la infancia y la infancia sería de hace muchos años. Many Yo sé que tal vez nos cueste un poco dificultad aceptarlo, pero me le quito el sombrero al autor o a la autora de esa pregunta. Está muy, muy bien formulada. Y years ago. Nelly Juan Nicolás Pocas. dice que está correcto, que está bien. Remember también, ajá, Manuela dice, remember Exactly. también implica que es un pasado, porque son Ah, es recuerdos. algo que recuerda. Claro. Ajá, muy bien. Muy, muy chévere. Muy bien, gracias, puntaje nacional. Sigamos, siguiente pregunta. Okay, the peach ice cream was made by his. El helado de melocotón o de. ¿Cómo es que es el otro Dijiste nombre? durazno. Durazno, durazno. Es que hay diferencia entre esos dos. El helado de durazno fue hecho por sus madre y padre, amigos de la infancia o el amigo de los padres. ¿Se acuerdan que hablamos de eso cuando explicamos lo del posesivo allí? Y hay un Hay contexto un allí. contexto, mirémoslo por favor. Y todos dicen, porque le gastamos tanto tiempo y Claro, porque ustedes entender son muy eso y que ustedes son inteligentes, muy Mayerly, pilas. Luisa, Sebastián, Joshua, Salo, Sofía, Carlos, todos dicen que la letra C es la Claro respuesta que sí. correcta. Carlos, muy bien. Sofía, Luisa, Fernanda, Juan Nicolás, Claro. dicen entonces algo correcto, ¿sí? El Muy amigo, bien. en la El pregunta amigo dice, de es el sus. amigo de sus padres, Ajá. ¿sí? Acá dice, es un amigo de His sus padres, pero parents' la relación es lo suficientemente fuerte. friend. Digamos, bueno, darles el contexto. Something, algo que ha tenido, something that has had great effects on the author's life has been, algo que ha tenido grandes efectos en o La sobre vida del autor. la vida del autor ha sido, algo ha sido. A mí siempre me gusta ver la concordancia, algo ha sido. Every moment he's had, cada momento que él ha tenido, the wonderful tastes, los maravillosos sabores, Sabores. y ha sido pensar en postres. Miremos Sí, no en el desiertos. contexto y la respuesta que ustedes Highly dicen que es la influenced. C. Bueno, no sé si están en la primera, bueno, me This aparece la means B that también por acá, something o es that's porque that están poniendo la beautiful, pena, ¿no? ¿no? Muy influenced. Ay, sí. Muy bien. That's amazing Y flavors. wonderful tastes, mira. Mira, mira, Alex, que allí en Sí. la A, every memory is his hat. No sé si eso pueda servirnos el his hat de oportunidad para que Sí. entendamos esa his, por qué está ese apóstrofe allí o qué estará contrayendo. ¿Qué estará contrayendo? ¿Será He. un to be? ¿Será un has? ¿O será que es un posesivo? ¿Qué dicen ustedes, chicos? Nos sirve de ejercicio. Este apóstrofo aquí es de has o de is. ¿O es un Él posesivo? ha tenido, él es tenido. ¿Qué dicen, chicos? Es presente, es el presente perfecto en realidad. Parece que el sonido se había ido. Yo tengo mi micrófono Oh, bien. yo creo que el mío también. Bueno, y dicen que la respuesta es el ha tenido, es la contracción de has. Muy bien, ¿sí? Muy Estén bien. pendientes de todas maneras. Muchas gracias, Jimena, por esa Sí, claro, lo anotación. sabemos por ese participio pasado que hay ahí al lado, ¿no? Que sabemos que siempre ha acompañado una forma Bueno, él ha del haber. tenido. Es la contracción de has. Creo que esta puede ser la última pregunta de este texto. Y les voy Okay. a dar de una vez el contexto
para que Memories related to desserts. ¿Nos ayudas con esta, por favor? May the author, okay. Memories related to desserts, may the author, los recuerdos relacionados a los postres hacen al autor feel savory again, remember his childhood, relive past experiences. Sentirse sabroso de nuevo, recordar su infancia o su niñez o revivir experiencias pasadas. ¿Qué creen ustedes? Miren el contexto. Y dicen que la respuesta... Ajá. Cristian en un momento dijo que era la C. Carlos, Paula, Sara, bueno, sí, Daniela, todos dicen que la respuesta es la C. Tan interesante, tan chévere esta palabra. Claro, es relive. Ajá, es como volver a vivir, ¿verdad? Repetir. Como él dice, vivir. All over again, es como hacer algo de nuevo otra vez, vivirlo otra vez. Muy bien. Taste them in my imagination all over again. Bueno, esa es la respuesta, ¿sí? Tenemos... Voy a mirar. ¿Sí? Sí, tienes audio. Bueno, bueno, el audio ya volvió. Muchas gracias. Muchas gracias por hacérnoslo notar. Listo. Vamos a mirar rápidamente este texto. Es sencillo. Miren, aunque hemos escogido los textos más desafiantes para esta parte, muchos van a tener el nivel de complejidad de esta parte. Pero lo queríamos mostrar al final para que sepan que aunque haya habido temas algo complejos, no se necesita de todos ellos para responder esta parte. Entonces, miremos un texto sencillo. ¿Nos ayudas, Jimena? Ok, Learning Spanish in Bogotá. Aprendiendo español en Bogotá. I am American and I am married to a Colombian man. So I decided to learn Spanish. Yo soy americana y estoy casada con un hombre colombiano. Así que decidí aprender español. I went to Colombia last year and I stayed in Bogotá for a month. Fui a Colombia el año pasado y me quedé o estuve en Bogotá por un mes. I hired a local teaching service and started my lessons on the same day of my arrival. Yo contraté un servicio de educación local y comencé mis lecciones el mismo día de mi llegada. I did not have a clue about the Spanish language. And after a month of 2-hour daily lessons. Dejemos hasta allí. Sí, dejamos allí hasta el punto de my arrival. Arrival, sí. Y vale. Miremos algo que quieras. Bueno, American, alguien americano, o sea, de los Estados Unidos de América, por eso se dice American. Uh-huh. So es una conjunción que implica que es una razón que se va a explicar, o sea, o una consecuencia, perdón, y la razón se acaba de explicar. Se dice que se casó con un colombiano y por eso, por esa razón, decidió aprender español el año pasado. No se dice the last year, sino last year. Y for a month es como during a month, durante un mes. On the same day, solo porque cuando se habla de un día, se habla de on. Bueno, miremos una pregunta. Miren, así de sencillas pueden ser las preguntas aquí. Eso queríamos que vieran, que también pueden ser súper sencillas como esta. ¿Cuál es la respuesta, muchachos? Where is the writer from? ¿De dónde es el escritor? ¿O la escritora en este caso? Y dicen que la respuesta es la B. Muy bien. Muy bien. Porque dice American. Entonces, la escritora es de United States of America. Y por eso la abreviatura del gentilicio es American. Si no es porque sean ellos los únicos americanos. Veamos otra rápidamente. El autor decidió aprender español. The author decided to learn Spanish. La autora decidió aprender español porque, y aquí hay unas opciones, she's married to a Colombian guy. She wanted to visit Colombia. Spanish is difficult for her. Entonces, ustedes dicen que la respuesta es la A. Jimena, ¿qué piensas? Exactamente. ¿Sí?
man es un sinónimo de guy. Ajá. Es como informal, es ¿cierto? Como es la causa por la cual ella quiso estudiar español, ¿verdad? Bueno, aquí el the, preguntan, ¿dónde? Hay una pregunta sobre el the allí. El the no se usa, por ejemplo, restaurant, en vez de decir the restaurant, o cómo se usa. ¿En qué oración? Depende del contexto. Digamos, hay una pregunta de por qué no se usa el the, el THE, lo que tú explicaste antes. Digamos que aprender el español. Voy a tomar ese ejemplo allí. Y nos decías, Jimena, que... Es según si es específico algo que queramos decir o si es general. Muy bien, entonces aquí, to learn Spanish es español en general, no un español específico. Entonces, por eso no hablamos de the Spanish. Uh-huh. Si queremos decir el español que se habla en la costa atlántica, sería the Spanish that is spoken in the Atlantic coast. Allí sí se utilizaría el the, pero si es el español en general, es Spanish. Digamos que eso nos podría servir. Y vamos a terminar con una última, no, creo que va una última pregunta relacionada con esto. Dice, I did not have a clue, no tenía... Me encanta esa expresión. A clue, no tenía una pista, no tenía idea about the Spanish language, acerca del español. And after a month, después de un mes de 2-hour daily lessons, lecciones diarias de... Dos horas. ¿Por qué tenemos este hyphen allí? Porque... Mira, queremos volver dos palabras una sola, mejor dicho. Queremos unificar. Estas dos palabras se volvieron una. O sea, una lección que tiene una característica que es diaria, lecciones que son diarias y lecciones que son de dos Otra horas. Otra característica que es de dos horas. No es que sean dos lecciones ni lecciones de una hora, sino de dos horas. Bueno. And I still do not know much. Y aún no sé mucho. Otra expresión, mira. Just kidding. Molestando, ¿cierto? Sí, mentiritas o por molestar. Mira, la palabra kid significa niño. Uh-huh. Entonces, actuando... Actuando como niño. Como niño. Sí. Entonces, fregando, decimos en Colombia. Something I know for sure, algo que sé de seguro, es que el español es un idioma muy difícil. Su gramática es demasiado complicada, esto es negativo, y muy diferente de mi lengua materna. Aunque mis profesores fueron nice y patient, agradables y pacientes, it was a difficult, fue muy difícil para mí aprender. Las reglas numerosas sobre verbos y pronunciación. Bueno, miremos dos preguntas y terminamos ahora sí, porque no queríamos dejarlos allí. After a month of lessons, the author... Después de un mes de lecciones, la autora, respuesta ABC. No sabe mucho español, sabe que el español es complicado o piensa que el español es más fácil que el inglés. Y nos dicen ustedes que la respuesta es... La... B, muy bien. Muy bien. Muy bien, Asalo, Gabriela, a todos ustedes. Entonces, porque aquí dice... Spanish is very difficult, y aquí dicen is complicated. Un sinónimo, fácil o no es fácil. En general son fáciles. Y la última pregunta con la que nos despedimos es esta. What was the most complicated part for the author? ¿Cuál fue la parte más complicada para el autor? ¿Verbos y pronunciación, vocabulario y deletreo o tiempos verbales y pronunciación? Y nos dicen que... ¿Cuál será? Ajá, muy bien, Joshua, Alejandro, Néstor, Cristian, Carol, Sebastián, Luisa Fernanda, Wendy, Alexandra, Juan Pablo. Muchísimas gracias. Sí, la respuesta es verbs and pronunciation. Y aquí está literal, ¿sí? Muchas de las preguntas van a ser así. Bueno. Es todo por hoy, chicos. Terminamos la segunda parte de la segunda lección de la parte 5. En la clase próxima nos dedicaremos a la parte 6, otro tipo de comprensión de lectura. Thank you very much. And see you next time. Nos vemos en la próxima. See ya. Bye. Bye.